Hello, bienvenidos a un nuevo video de su canal Mi Dulce Hogar. Mi nombre es Becky, para aquellos que son nuevos aquí en el canal. Y pues ya sabes, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas de mis videos. Y pues a todas esas personitas que han estado conmigo a lo largo de este tiempo, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy me van a estar acompañando a pues mi rutina de la mañana. Generalmente pues esta es mi rutina. Hay algunas cosas que cambian de acuerdo a los días de la limpieza, pero pues este día van a estar acompañándome en la limpieza de mi casa, mi desayuno. Prácticamente aquí pues lo que hago ya hasta la hora de pues hacer la comida. Y pues aquí yo ya me arreglé, como ya vieron, me di una manita de gato y pues ya aquí estoy como que dándole una acomodadita a la sala, porque la noche anterior pues solamente se quedaron por ahí unos vasitos. Sí tenía trastes, yo generalmente me gusta dejar trastes limpios, a lo mejor ahí secándose, hay veces que sí los acomodo, otras veces no. Y pues en esta ocasión sí se me quedaron trastes por lavar, ya que estuvimos viendo películas mi esposo y yo, y pues ya no me dio ganas de lavar los trastes. Y aquí ya me estoy preparando mi desayuno. Este día decidí hacerme este meloncito con un poco de yogur y granola, y pues el café que no puede faltar. Nada más que se me borró ese clip donde me hice mi cafecito. No vayan a pensar ustedes que lo traicioné. Ustedes saben que yo no vivo sin mi café, y más que nada en las mañanas yo lo tengo que tomar para darme como que esa energía. Entonces pues sí me lo tomé, pero pues aquí no se vio porque pues no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó, borré varios clips y de entre ellos era ese del café. Entonces pues bueno, ya ya les estoy haciendo aquí la aclaración de que sí tomé mi cafecito. Y ya saben, como pueden ver, pues yo siempre prendo ahí mi velita para que me esté aquí aromatizando. También generalmente las prendo ya después de que hice toda la limpieza de la casa, pero pues en esta ocasión quise prenderla. Estaba medio nubladito, de hecho estos días ha estado nubladito, rico. La verdad es que yo disfruto muchísimo estos días cuando se nubla y cuando llueve más, porque pues yo vengo de una ciudad donde así es el clima en estos meses y también ya empieza a hacer frillito. Entonces pues yo estaba acostumbrada a todo eso, y aunque ya tengo tiempo viviendo acá en Torreón, donde el clima es totalmente distinto y pues es caluroso y nada de lluvias, pues no me acostumbro aún. Y bueno, aquí ya está mi desayuno y ya me tomo unos momentitos para disfrutar de mi desayuno. Les digo, ahí me faltaba todavía mi taza de café, pero sí me la tomé. Y como pueden ver aquí también mi velita para sentirme pues más a gusto aquí disfrutando de mi desayuno. Ya se llegó el momento, ahora sí, de darle una manita a la casa, a lavar los trastes, a darle una barrida y una trapeadita. Y pues en lo que hago todo eso también me gusta adelantarle a la comida, porque mi esposo llega más o menos como entre las 12:40, una pasaditas para comer. Mi esposo sí sale a comer temprano, entonces hay veces que sí me doy las carreras, o hay veces que llega y yo todavía no tengo como que lista la casa, porque luego también yo me siento a ver Instagram, a ver otros videos de mis amiguitas de aquí que hacen también videos, o me pongo a ver cualquier otra cosa o un capítulo de alguna serie, y pues ya me agarra el tiempo, ¿verdad? Y pues aquí nada más le di una pasadita a la estufa porque no, como vieron, pues no guisé, y en la noche ya le había dado también yo una pasadita, entonces no estaba tan sucio. Este día es una limpieza así como que muy por encimita, es una limpieza pues básica, no es una limpieza profunda, porque pues realmente la casa no se ensucia tanto. Hay veces que pues obviamente siempre entra en polvo y siempre la barro, eso es un hecho, siempre barro la casa, pero hay días que no trapeo porque pues no es necesario, el piso está limpio. Y pues ahí se ve ahí que mi silloncito estaba la tela caída, porque ¿qué creen? Dentro de la mudanza sufrió ese accidente, se le rompió la tela de abajo. Y pues ni modo, no hemos tenido como que la oportunidad de arreglarle la tela. Y como les dije, aquí ya había terminado de barrer y ya le quise adelantar a la comida.
Y aquí ya se las muestro porque les digo que llegó mi esposo y ya no me dio tiempo de trapear.